presenta La Odisea del Hombre. Al principio fue el mono. Más tarde fue el simio. Sorprendentemente evolucionó al Homo erectus. Y por fin, el Homo sapiens sapiens. Teatro Pello presentará próximamente en todas sus aulas el Homo mobilis. Mamá, eso depende.
Eso depende. Muy bien, sé yo lo que pasa. Al principio esto de tirar bombas y de llevar casco y de matar con la metralleta esta, pues bien, está bien, eso es entretenido, está. Pero luego cansa porque no tiene color como las batallas de antes. Antes de las batallas, pues tenía color. Thank you.
mucho. No, perdón. Hombre, pues en esto de la guerra, ¿qué va a ser? ¿Cuándo? ¡Estos días! No. ¿Qué es lo que han matado? ¿Caballos enemigos o soldados? Caballos no, hay caballos. ¿Y soldados? A lo mejor. ¿Es que no estás seguro? Sí, lo que pasa es que disparo poco. Bueno, además, cada vez que disparo, me hizo un padre nuestro por el tío que mata. Hijo, hay que tener más valor, como tu padre. ¿Qué os parece como un paso? Muy estupendo, estupendo. ¿Qué es ese? ¿Cómo se llamaba? Rivas. ¿Una foto?
Fotos no quiero. ¿Qué? Pero hombre, no se ponga usted así, una fotito. No crea que le van a convencer, ¿eh? ¿Pero por qué no? Fíjese usted, lo bien que quedaría mi frutalo. El título de mi marido. Y las vecinas, qué envidia. Bueno, no, que no, que no. Venga. ¿Pero por qué no quiero? Es que tengo novio. Pues ve la foto, pues no, va a pensar que no se hace la guerra. ¡Que no, hombre, no! Le dice usted que lo que hay debajo es una pantera. No. Bueno, solo por hacerles un favor, ¿eh? ¿Se puede tomar, por favor? Yo le ayudo. Vale, ya. A la de tres. Una, dos, tres. Toma, hijo. Oye, cuidado con el vino, que... Por favor. Así me ¿puedes tomar? Gracias. Señor prisionero, por favor, puedes tirar las piernas. Una, dos y tres. A la de tres. Una, dos y tres. Señor prisionero. ¡Hincha más el peso! ¡Y no le calles el pie! ¡Oh, más que un alero, hombre! ¡Como la que pone el cabecero para sentar a sus conquistas azorosas! ¡Pero no respire, no respire! ¡Sí, aquí! ¡Vais a acabar una puñetera, ¿eh? ¡Ya va, hombre, ya va! ¡No ve que estoy buscando el mejor encuadre! ¡Venga, ahí! ¡A ver! ¡A la vez! ¡Ah!
No, no va a pasar nada. ¡Caballos no hay! ¿Soldados? ¿Por? ¿A dónde voy? ¡Este no está seguro! Sí, sí. Lo que pasa es que disparo muy poco. Y muchas veces sin mirar. Y cada vez que disparo, pues, me hizo un Ave María por el tío que me ha dado. Ave María. Yo pensé que se prestaba un... No, siempre un Ave María. Es más corto. A mi padre, hay que tener más color. Yo. Toma, toma por ti. ¿Soy el mismo? ¿Se encuentra usted cómodo? No quiero pito. Pero un poco, ¿eh? Aquí está la segunda. ¿Que si se encuentra usted cómodo? Sí, sí. Si quiere usted, desatame la obligadura. No puede estar. No, déjelo. Sí, tenías muy importante. Que no, hombre, que no, que no se ande usted con vergüenza entre nosotros, que ya hay confianza. Si quiere que desatemos las ligaduras, díganoslo y se las desatamos. No. ¡Eh, hombre, hijo! ¡Desátale las ligaduras! Si usted es el de... Bueno, si se ponen así, soltándolas. Venga. La guerra de Irene es algo secundario, ¿eh? Ya, joder, perdón. No lo enfermo, por su parte. Si quiere usted también, me podemos desatar la ligadura de las manos. No, hermanos, no, ya sería pedir demasiado, pero. Que no, hombre, que no. Que no. Pero si... Que si quiere usted, pues le desatamos y ya está. No tiene nada más que pedirnos lo que ya sabe que... Usted póngase cómodo, que es lo que he invitado, ¿eh? Venga, hombre, desatale la obligación. Bueno, se pone así, soltármela. Pero solo para dormir, ¿eh? Que yo no soy de esos que me prenden el dedo y cojo la mano entera, ¿eh? No. Y no está para tirarlo. Venga, usted, que ya verá. Ten cuidado con el pintor, no, que luego te pones contento, ¿eh? Papá, delante de los prisioneros. ¿Le gusta nuestro almuerzo, señor prisionero? Sí, está exquisito.
pasó? ¿Os ha pasado algo? Que no, hombre, ¿qué quieres que les pase a tu padre? ¡Compita, salí! ¡Sí! ¿Hacia aquí hay algún muerto? No. ¿Está usted seguro de que no hay ningún muerto? ¿Seguro? ¿Pero ni un solo muerto? No, ni un solo muerto. ¿Un herido? ¿Algún arañazo? ¿Algo? Nada. No. Nada. Pues estamos apañados, ya te digo. ¿Pero y usted? ¿Qué? Mira algo por ahí. Sí. A ver si encuentra un fiambre, aunque sea. Bueno, no insista. Oye, que no soy. ¿Qué dicen? Déjame hablar, estoy comunicándome con mi compañero. Que dice que no hay, pues tenemos que creerles, pero yo no veo ningún muerto por aquí. Pues vaya jugada, ¿no? Ya. Pues sí. Yo les aseguro que no lo hemos hecho a posta, ¿eh? Sí, que no lo hemos hecho a posta, que no hay muertos, pero eso lo dicen todos. Bueno, tampoco a ver si vamos a molestar al caballero. No nos pasemos. Si podemos ayudarle, sumaremos encantado. Estamos a servicio. Verás tú, cuando se entere el capitán lo que nos va a decir. ¡Ay, el capitán! Pero, ¿qué pasa con el dichoso capitán? ¿Y qué pasa con el capitán? ¿Qué pasa con el capitán? Le voy a contar a usted lo que pasa con nuestro capitán. Lo que pasa con nuestro capitán es que el resto de nuestros compañeros de las trincheras de enfrente tienen las muñecas desencajadas, las clavículas rotas de coger muertos. Y muertos para arriba, para abajo, para arriba, y los para abajo, y los para arriba. Y nosotros no hemos podido encontrar ni un solo muerto. Y no será, es porque no lo hayamos buscado. Pues sí que es un problema, ¿eh? Pues sí. ¿Tú estás seguro de que no hay ningún muerto por aquí? Yo estoy seguro, papá. ¿Has mirado bien debajo de los sacos? Sí, papá. No hay ningún muerto. Lo que te pasa a ti es que no quieres ayudar a estos simpáticos caballeros y... Bueno, oiga, no falta que se ponga usted así, controle a su marido, que te la jama, cucó, hijo, luego. Que usted no se preocupe. Esperemos que en la trincha de enfrente estén todos muertos y medalla de honor. Esperemos. No sabe cuánto me gustaría. Pues a nosotros... A mí también me encantaría. No sabe cómo aprecio a la gente que ama su trabajo. Gracias, señora. Bueno, pero entonces, ¿qué? ¿Hacemos o no hacemos nada por estos señores? Hombre, ¿es eso? Si de mí dependiera, ya estaba hecho. ¡Pero estáis algún herido! ¡Me he jodido! Yo no. ¿Y usted qué? ¿Usted está herido o qué? Pero nunca he tenido suerte en estas cosas. ¡Ey! ¡Ahora que me acuerdo! Esta mañana al pelar las cebollas me he hecho una herida del dedo. ¡Es que ya no es herida del dedo! ¡Vamos para allá! Siento desilusionarles y levántese de mi camilla que está sin estrenar, ¿eh? Pero es que las señoras felizmente casadas en esto de la guerra no sirven. Pues bueno. Estamos a allá. Órdenes de capitán. Pero ustedes no se preocupen que nos vamos a la trincha de enfrente y veré cómo están todos muertos y no es problema. Eso. Pues a ver. A ver si nos desquitamos en otra trinchera. A ver, quiero que sea en esta, como están todos con ustedes. ¡Hala! ¡Pasen un día! Ustedes no se preocupen, ¿eh? No se preocupen que si tenemos algún muerto lo encontramos por ahí debajo, ya se lo guardamos, ¿eh? ¡Gracias! ¡Venga! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hasta otra! ¡Venga! ¡Vamos a ver! ¡Otro quitado! ¡Vale! No soy mal educado ni usar los vasos. Qué simpáticos, ¿eh? Los señores camilleros. Sí. Es un agradable salir los domingos. Que siempre se encuentra gente agradable, ¿verdad, cariño? Y no como el domingo pasado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Si no te contara que fuimos a un sitio a comer a pasar el día de campo y en cuanto nos descuidamos tal vino una vaca y se comió todo, hasta las servilletas. Fue la vaca más sinvergüenza, ¿eh? Como para desquitarnos conmigo la vaca.
¿Pero eso es de nacimiento o se funciona algo más tarde? Ya le digo que no lo sé. Yo estas cosas no sé. Entonces, ¿cómo leches ha venido usted a esto de la guerra? Pues mira, un día estaba arreglando la plancha eléctrica de mi madre cuando vino un señor y me dijo, ¿es usted Tepo? Yo dije, sí. Pues me han dicho que tienes que ir a la guerra. Yo le pregunté, ¿pero a qué guerra? Y me dijo él, ¿pero qué bonito eres? ¿Es que no lees el periódico? Yo dije que sí, pero que lo de la guerra no. Oye, ¿igualito que a mí? Sí, igualmente te vinieron a ti a buscar. No. A pesar de estar arreglando la plancha eléctrica, estaba arreglando el coche. Yo me refiero a lo otro, a lo que vino un señor a buscarlo. No. Y continúe, continúe. Te paso luego, déjate el torno y fuerte. Pues, jamás le dije que tenía novia. Y que si no iba con ella los domingos al cine, pues iba a aburrir mucho. Yo le contesto que eso de la novia no tiene ninguna importancia. Oye, igualito que a mí. Y después, bajó mi padre y me dijo que no podía ir porque no tenía caballo. ¡Bueno, no, 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 caballo! Pues me dijo el primer que eso del caballo no tenía ninguna importancia. Y que entonces yo le pregunté si podía llevar a mi novia. Pero me dijo que no. Entonces, le dije, ¿puedo llevar a mi tía? La primera noticia, los pobres que me encantan. ¡Oye, amarillos! Y me voy a decir que no. Oye, oye, ¿cuál toque a mí? Desde entonces, solo esta trinchera, aburrido. ¿Y dijo? ¿Es que tú estás tan solo también? ¿Por qué no te juntas con el señor prisionero y jugáis a esto de la guerra juntos? ¡Ah, que es un enemigo! Pero, hombre, aunque sea un enemigo, hay que tener el valor, ¿no? Y que es un señor muy bajo. Ya, no solo dices porque no sabes lo que dice mi capitán. ¿Y qué dice el capitán? Dice son malos. Malos, muy malos. ¿Y sabes lo que le hacen a los prisioneros? Les meten chinitas en los zapatos, sí, para que cuando anden les hagan daño. ¿Pero qué va a pasar? ¿Pero cómo puede ser tan malo? ¿Chinitas en los zapatos? ¿Cómo no pertenece usted a un ejército de criminales así? ¡No le das vergüenza! ¡Y yo no me meto con nadie! ¡Esto me indigna! Ya sé lo que voy a hacer. Voy a ir a tu capital y le voy a pedir que me pero sí, no te van a dejar, eres demasiado viejo. Pues entonces voy a comprarme un caballo bien gordo y bien grande, voy a coger una espada y voy a hacer la guerra por mi cuenta. Muy bien, cariño. Que sepa que de ser hombre yo haría lo mismo. Que sepas tú, señora. Nuestro general nos cuenta lo mismo, pero lo mismo de ustedes. Que lo sepáis. Venga, hombre, eso es. ¡Va!
Bueno, yo para la botella. Bueno, ¿qué? ¡Oh, las macas! ¡Venga! ¡Por las macas! ¡Por las macas! ¡Ah! ¡Por el te aburre tanto y tú también te aburres tanto, podríamos hacer una cosa. ¿Qué? Por ejemplo. Oiga, oiga, espera, cariño. Es que se aburre mucho, ¿verdad? ¿Qué hace para entretenernos? Ah, yo para distraerme. Yo hago flores de trampa. Es que me aburro. ¿Y qué hace con ellas? Antes se enviaba a mi novia. Si un día me dijo que tenía la bodega llena y el invernadero también, y que si no importaba, pues que le enviese otra cosa. Y ella estaba harta de tanta flor de trampa. ¿Y usted? Pues intentar aprender a hacer otra cosa. Pero no pude y seguí haciendo flores de trampa. Aburro también. Pero las tiro. No, no las tiro. He encontrado una gran utilidad. Doy una a cada compañero que muere. Si ya sé que con muchas que haga, nunca me la vas. Sí, que ha encontrado usted una cojonuda solución. Oiga, oiga, pero todos se aburren tanto como usted. No, hombre. No, mamá. Mira, eso depende. Uno. Se divierten matando, otros haciendo flores. ¡Mira! Joder, yo hago jerseys. Como dije antes, si podéis hacer una cosa que os ha molestado. ¿Qué? Vamos a ver. ¿Cómo? ¿Cómo? Muy fácil, es que son. Usted le dice a los de su ejército que los del bando de mi hijo. Y tú le dices a lo mismo a tus amigos que los del bando del señor prisionero pues tampoco quieren hacer nada, ¿eh? Y para tomar, ¿eh? Así. ¡Qué buena idea! ¡Qué bien! Estas ideas no se le pueden ocurrir a tu padre. Recuerda que es licenciado y filatélico. Y estudiado magisterio.
momentito, un momentito. No os vayáis todavía porque ahora os queremos regalar unos sketches fabulosos que hemos preparado de mucho humor. Así que si no os importa, los disfrutáis con nosotros. Thank you.
Thank you.
Ha ha ha!
Thank you.